Bien, este programa de Visitando Cabañas está transcurriendo en el departamento de Flores, entre la zona de Marincho, paraje Marincho y Bocas del G. Estamos en lo de Nacho Irazábal, o en lo de Irazábal, un apellido muy conocido en el departamento de Flores, con mucha historia y con muchas, muchas generaciones. Y hemos venido acá por los toros de El Puesto, que se van a vender dentro de pocos días nada más. Pero antes, ustedes han escuchado parte de la historia de que ha llegado hasta acá del puesto, pero con Nacho queremos hablar acerca de cómo ha sido el camino para llegar a esta selección que hoy estamos viendo acá y que en definitiva es lo que la previa de lo que va a ir al remate. Gracias por recibirnos por acá. Y bueno, ¿cuál ha sido el camino que los ha llevado hasta acá o que ha llevado la familia hasta acá? Hacer en definitiva el primer remate preciso, concreto, de los productos del puesto, ya que antes se vendían en el campo nada más. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por habernos venido a visitar hasta acá. El camino de hacer el remate ha sido un parto difícil, porque es una cosa a la cual nunca lo me había animado. Y siempre vendí los toros, los vendimos con mi padre y eso acá en la estancia, y no puedo quejarme, siempre los vendimos con bastante éxito. Pero siempre sabía que era una materia pendiente, de que algún paso más teníamos que dar. Y hoy también hay una competencia muy grande en la oferta, y salen todos con sus remates. Y quedarte sentado en la estancia esperando que los clientes vengan con toda la torada pronta, no es muy tranquilizante tampoco. Entonces, bueno, había un momento que había que dar el paso. Hablando de la torada, precisamente, y la vamos a ver más adelante, pero a mí me gustaría hablar de el camino de la selección que ha recorrido el establecimiento para llegar a lo que es el producto que hoy ofrecen. Bueno, eso es el camino largo. En nuestra familia, la Verdinangus, hace 68 años, creo, que se cría. Allá por el año 1948, mis tíos y mi padre compraron las primeras vacas ya Verdinangus para un campo que tenían en Río Negro. Y bueno, y la selección ha ido cambiando con el tiempo, porque las demandas y las modas que ha habido en cuanto al tipo de animal a criar, toda la ganadería uruguaya hemos transitado por caminos que a veces han sido buenos, a veces hemos tenido que dar marcha atrás y volver a la base. Hoy creemos que hemos encontrado una línea ya hace unos cuantos años, que como todas las cosas en la vida, a veces por el camino del medio, animales moderados, carnudos, eficientes, que te produzca una vaca no muy extrema, que no tenga altos requerimientos en el campo, y que se pueda preñar todos los años y destetarte un ternero pesado. Correcto. Esa es la línea. Y que el animal, el macho, el novillo, que es la otra pata, también sea un animal muy carnudo, de fácil engorde, y que cuando llegue a planta dé los pesos requeridos por la industria. Bien, eso es la teoría y la práctica que lleva a llegar a este punto. ¿Sobre qué tipo de campo, sobre qué tipo de manejos, cómo se desarrolla todo este andamiaje para lograr lo que buscan, el producto que buscan? Bueno, los campos son un poco variados, porque acá en este lugar donde estamos son campos de la costa del G, campos muy superficiales, duros. Y acá es donde tenemos, por ejemplo, los planteles de donde sacamos nuestros reproductores, esos están todos acá. Hoy un rato los vamos a ir a ver.
Un poco por comodidad, por ser un establecimiento más chico, más subdividido, y un poco también mi padre siempre insistía en hacerlo acá porque decía, bueno, la vaca que me anda en estos campos y el producto que ella me dé, me deja tranquilo que en otros campos también va a andar, porque son campos realmente muy exigentes estos. Después obviamente la recría y eso lo llevamos a otro campo que es superior a esto, donde hay mejoramientos y tratamos de darle mejor desarrollo. Un esquema que lleva su dedicación, una dedicación familiar desde siempre, que no cambia en la actualidad porque la familia también está concentrada en esta producción. Sí, es un camino largo. Bueno, yo lo he mamado desde muy niño, para mi padre era su pasión. Y más allá de ser médico, sí, eso es bueno recalcarlo. Era médico, pero tenía aparte de la medicina dos pasiones, una en el fútbol y otra en los animales. Sobre todo los lanares y los bovinos eran su pasión. Los caballos nunca, que a mí me gustan mucho, a él no era su pasión. Pero en estas otras cosas sí, ponía la vida. Y yo era el único hijo y andaba todo el día atrás de él. O sea que lo mamé desde muy chico. Y lo he seguido y lo he tomado como una forma de vida también, porque hoy es un aporte importante para la empresa, la venta de reproductores.